No hay policía, ¿verdad? Cero policías. Con lo cual, no hay código azul. Sin código azul no se puede ir allá así de más. Oye, ¿nos vamos de fiesta por ahí los cuatro? Bueno, la No. verdad estaría bastante bien, pero... Joder. ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Está bien? Claro. Necesito ayuda. Madre, Pues aquí luego. estamos, aquí estamos. Disparado en la pierna. Ay. Un ¿Quién se trabajo encarga? para mí. Qué cabrón. No se Oiga, ¿usted preocupe. sabe por qué? ¿Qué? ¿Usted sabe por qué me Oliver. está golpeando un señor invisible? ¿Casper? Sí. ¿Ha vuelto Casper? Ah, sí. Sí. Este hombre tiene una herida de bala en la pierna. Vamos a dejar que los novatillos se encarguen. Vamos a nosotros a No, los quitarle la novatos bala a este no. hombre. No, no. Los novatos no. No, no, no. Nosotros te quitamos la bala, que somos los experimentados, no te Ah, preocupes. vale. Muchas gracias. Ellos se van a ¿A quedar ahí dónde? cuidando a la gente. ¿Dónde está? Joder, está gordo. Ahí tú me dices por ahí. A ver, vamos a... Vaya flow. What? Primero a esterilizar. Estamos haciendo de transporte, ¿no? Oliver, ¿tú crees que va a hacer falta hacerle Bueno, una vamos a ver. radiografía a este hombre? Sí. ¿Cómo? Habría que hacerle una radiografía para ver si se toca hueso o algo. Ostras, es cierto. O... Yo primero buscaría la bala y si vemos que ha tenido contacto cercano con un hueso, veamos. Pero por ahora no creo que haga falta. Sí, podríamos limpiar un poco la herida para ver mejor y de Compañero. ahí consideramos la radiografía. Este no responde allí, me lo ¿Me puedes llevo. pasar las pintas, por favor? Claro, a ver. ¿Esto va a ser sin anestesia? ¿Quiere anestesia? Uf, te puede matar la No, no, anestesia, ¿eh? no, no quiero. Yo soy un hombre. No, no, solo vamos a revisar un poco, no vamos a ver, aquí tiene. Muchas gracias. Perfecto. Sí, caballero, te tranquilo, solo es para ver un poco mejor cómo le ha afectado la bala. Sí, puede doler un poquito, pero apenas nomás. Eso es Cuidado, alcohol. cuidado, sí, Vale. cuidado, cuidado. Sí, Respire, respire. bajo a hacer un poquito. Oliver, ¿me puedes decir situación si está perdiendo mucha sangre? Hostia, a ver. Mire, mire, por favor. Mire el pulso. A ver, veamos. Uy, cerró los ojos. Tengo aquí un compañero con No herida de quiero ver, no bala. quiero ver, no quiero ver. Tengo a uno con herida de bala. Hay que sacarle la bala. No me jodas. Tranquilo, tranquilo, todo va a salir bien. Oliver. Sí. Tranquilo. Voy a la Todo tuyo, luz. campeón. Voy a poner otro hombre que tiene herida de Me bala. quedo, tengo miedo, doctor. Estoy en la sala de cirugía. Hostia, doctor. Oliver, Que te tenemos quita una el emergencia. pulso. Me informan por radio que necesitan. Hay más Tumbes gente con ahí, herida de ahí, bala, por favor. señor. Vale. Voy a verlo. En la cabeza. Él es el herido de Le bala. dice que no ve Pero si le nada y que acaban de tiene un culatazo balazo de en la pierna. Se le ve un ahí. balazo en la pierna y no Ya. tiene, y no ve nada. Ostras, a ver, señor, por favor, acuéstese aquí. Por favor, ¿podrían abandonar la sala? Picadura de la cobra gay. Si te ¿Podrían pican, te va a esperar doler, fuera? gay. Oh, no veo nada, doctor. A ver, no se Todo preocupe, oscuro. caballero. A ver, un segundo. Vamos a Una revisar la luz pierna, blanca. a ver si hay que amputarla. A ver, un segundo. No, no. ¿Cómo va a amputar? No, no quiero perder mi pierna. No, a ver, le explicaré un La sacó, señor. segundo. La sacó. No, nah, es bobo, tío. Le explicaré más o menos lo que vamos a hacer. Lo que Pues vamos a hacer nada, más tiro primero. de tío. Es normal ¡Oh! que no veas nada, o sea. ¡Oh! ¡Qué dolor, tío! Compañero, mira, 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 mira que hay aquí. Sí, mira, mira, mira. ¡Oh! Ostras, a ver. Creo que Bueno, me pero como soy quebró la MS, me lo conciencia, quito. doctor. Veo una luz blanca al final No del vaya la túnel. luz. No, quédese conmigo, caballero. Siento A ver. muy cálido y calientito. No sé qué está pasando. Tengo Ostras, miedo. no. Quédese conmigo, caballero, quédese ¿Cómo le conmigo. va, compañero? Vamos a revisar aquí la ¿Qué queda gravedad con de la usted? herida. Estoy llegando a la luz, estoy llegando a la luz, doctor. Tranquilo. Ya está arreglado. ¿Le duele? Si toco, No siento nada ya, no doctor. sientes nada. Entonces Siento nada. Calientito. Veo la luz. Tranquilo. Respire. Vamos a Vamos estar por culo. bien. Vamos aquí, limpiamos un poco Oh, para tío, ver vaya mejor. chispa, un poquito.
A ver. Escucho voces. Sí, soy MS. Tranquilo. Usted no está solo. Vale, pues fácil. 200 la venda chica, 500 la grande. Yo, poneros no, cosas no. Para hablar o tío, algo así. Tranquilo, tranquilo, caballero, si tranquilo, todo radio. Va a estar bien. Ah, perdón, me he equivocado. Plan, no sabía que estaba desmuteado. Usted tiene una bala ahí. Sáquela, por favor. Es que... estoy revisando, pero no le veo todavía. Qué tan grave. La nube, compañero. la nube, caballero. Nube. Compañero, ¿ve lo mismo que yo veo? Sí, lo veo, ¿eh? Ostras. Ahora sí estamos graves. Hay que llevarlo a radiografía. Sí, vamos. ¿Lo llevas tú o lo llevo yo? ¿Lo llevo yo? Sí, llévelo usted, por favor. Voy a hablar con el doctor Johnny. Doctor Johnny, el afectado de balas sí le llegó al hueso. Ahí. No me jodas, llegó al hueso. Vamos. Sí. Y está ciego. Vale. Ahora voy a hablar. Vale, estamos en radiografía. Tranquilo. Ahora. Hay que ponerle una gasa cuando lleguemos. Sí. Voy para allá. ¡Oh, hueso, tío! ¿Para dónde? ¿Qué pasa? Joder. Pues aquí. ¿En qué sala estás? Siento muy frío. ¿Dónde estás? ¿En qué sala? Hostia. ¿Oliver? ¿Cómo? ¿En qué sala estás? En radiación estamos. Rayos X, que diga. ¿Se la ponen tú? Lo que pasa es que aquí hay que sacarle la ropa con cuidado y darle una bata para poder tomar la radiografía. Le traigo la bata. Sácale la ropa y le traigo la bata. Hostia, vamos a ver. Gracias. Uf. Sí, ahora lo vamos a preparar para tomar la radiografía. Me lo ayuda a sacarse la ropa. Alfonso. A ver. Dejo la bata aquí, ¿vale? Ahora la coge usted. Alfonso. Vale, muchas gracias. Alfonso. Oliver, vamos a hacer una prueba con este herido de bala que le ha perforado la rodilla. Sí. Alfonso te va a ayudar, doctor, en eso, ¿vale? Esto camilla está muy duro, doctor. Federico, sígame, por favor. Sí. Oliver, cuénteme después cómo lo ha hecho Alfonso, ¿vale? Vale, está bien. Hasta ahora va muy bien. Ayúdalo en lo que necesite. Sí. ¿Mente? ¿Qué? ¿Código F? ¿Código F? No. No digo para mí, vaya. Más gracias. Me ha graciado. A mí también, código F. Me ha graciado el Fifen en... Mi rodilla. Sí. Compañero, va a tener que esperar un momento por problema de nube. ¿Vale? Ahora vemos. ¿Cómo? No hay comisaría. Que no hay comisaría. ¿Pero a qué se refiere con que no hay comisaría? ¿Usted es un oficial? Sí, yo soy poli. Ya, pero entonces... Que no, ¿pero qué ha pasado? Pero que no hay comisaría. Mira. A ver. Viabla, OSE. Salirse ahí afuera, darle al mapa, verá cómo nos sale el logo. Vamos, a ver. Y no nos podemos poner ni de servicio ni nada. ¿Qué ha pasado, señor? Estaban de servicio antes. No nos podemos ni salir de servicio, ni poner ni nada. Ah, vale, entiendo. Sí. Pues eso, estamos en TS3, yo con mi compi, vamos, que lo puedes ver. Yo soy María Zapata y ¿qué va? Compañero. Y está diciéndoselo al Shadow, pero no ve. Lo vemos chungo, ¿eh? Yo creo que vamos a estar un tiempo sin polis. Hostia. ¿Por qué no te haces MS de la Wiley? Ven, que yo te lo doy bien. Compañero. Sí, dime. Vale, ya estoy. Alfonso. ¿En qué parte? ¿Tú escuchas un...? Te llamo. ¡Pip, pip! En la puerta. Voy a ir por no, carretera. No escucho un pip. No, porque yo cada 2x3 estoy escuchando, creo que es de allí, del ordenador, que estoy escuchando un pip. Sí, se escucha, tranquilo, se escucha. ¿En serio? A ver. Sí. Ahora. ¡Pip, pip! Y también me dice aquí, igual que Alfonso, que suena un pip en el hospital. Ah. Johnny, ¿tú escuchas un pip pip cada 2x3? Ahora no. Yo no así escucho, suave, pero... tipo rollo ambiente. Federico y yo sí lo escuchamos bastante.
Sí, no. No, 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 nunca lo he escuchado. Bueno. ¿Tenéis ganas de ver el helicóptero? Yo. Este tiene pinta de heridas de bala, y no pocas. ¿Cómo es que se llama? El medicóptero. Pero qué guapo. Traumatismo craneal. Y yo como mierda trato esto. Es otro level. Johnny, otro level. A ver, aquí el selfie. Cachín. Johnny, un traumatismo. Johnny, deja algo, por favor. Me subo. Sí, sube. Escúchame, que llevo. Tráelo para acá. Traumatismo, Dios. Echando fotito. Guay, ahí. Traumatismo rayo X, Vamos. Pues yo no me voy a encargar, de esto. Que lo cojo de un alto rango, coño, me paso de alto rango. Tráelo. Estamos en el helicóptero. Pero niño, bajad ya. Estamos, sí. Mayday. No, hombre, no. Este hombre tiene un traumatismo craneal, eso es mierda, es que no sé lo que es. Wow. Gracias, Johnny, qué bacán. Vamos a subir al mid-pan. ¿Cómo? Oye, pero Mario, ¿te la vas a tener que apañar tú o qué? Uy. La vamos a hacer tú y yo, ¿no? Nada, entre vosotros dos podéis. Venga, Mario, ustedes pueden, muchachos. ¿Cómo? La camilla, ¿no? Es que ha saltado así, especialista y todo eso. La sala. O sea, yo sé que eres Johnny, pues. El Johnny. Claro, o sea, Johnny. Estaba con el jefe y pues hice todos los exámenes posibles. ¿Dónde estás? Ah, ¿cómo? Exámenes. Ahí a la izquierda, ahí. Sí, me hacían exámenes. Nah, pero si tú lo hubieras hecho, tú también lo hubieras probado, créeme. Vamos a ver, compañero. Vale. Voy a animarlo. Una RCP básica y le hacemos un destecho. Sí, una destecho. Va a ser lo mejor. Te dejaría conducirlo, pero lo tengo prohibido, tío. Vale, no te preocupes. ¿Cómo? Está bien. ¿La RCP, coño? Perfecto. Ahora. Oye, no son baratos los helicópteros, ¿eh? Ayer me gasté 20.000 comprando helicópteros. ¿Cómo? Bueno, el hombre este y yo hemos ido a dar una vuelta en helicóptero, ¿vale? Pero ya hemos vuelto. Vamos a ver cómo lo están haciendo. Vamos. Mira. Sois unos hijos de la gran puta. Lo que sois. Y si ahora disimulad, que os he visto. Venga, cogedme los huevos. Pero... Vale. A ver. ¿Tú te puedes que te campas por ahí? Es sigiloso. Estaban agachados. Tarana. Le limpio la cabeza y enciende tú la máquina, ¿vale? Aquí. ¿Qué hacéis, compañeros? Si me quedo quieto no me ve. Cerebrales no tiene. Yo diría que no. Vale, a ver. Habría que aplicar analgésicos. No sé. No me ha visto. Nada, buena pregunta. No. Es que son hijos de puta. Encima no nos ayudan. Mira, yo voy a por el que está en auxiliar de ayudarle. Una picha voy yo. ¡No puedo salir! No te creo. Espera, escúchame, que tenemos que hacer algo con esto, ¿eh?